Bueno, Mini, yo me voy a ir a cama ya. ¿Tú te vienes? Ah, Miki, es que me apetece quedarme un rato más porque el programa está muy interesante. Ah, bueno, vale, no hay ningún problema. Yo es que madrugo un montón. Ya sabes, la reunión de trabajo. Claro, claro, no hay ningún problema, Miki, vete durmiendo. Vale, pues te espero en la cama. Ah, buenas noches, Mini, por si me duermo antes. Sí, vale, buenas noches. Oh, qué bien, qué cansado estoy y necesito dormir mucho para mañana. ¡Qué bien! ¡Qué gustito se está en cama! Espero que nada me despierte. Quiero dormir del tirón y así mañana estar despejado. ¿Eh? ¿Pero qué haces aquí, Pluto? No, vete a tu habitación. No, déjame dormir, por favor, que tengo mucho sueño y mañana tengo que estar bien. Venga, yo te llevo. Aquí quieto, ¿vale? No me hagas enfadar, que tengo mucho sueño. Buen chico, así, tumbadito. Venga, duerme tú también. Ay, venga, a ver si esta vez va en serio. Ay, qué bien, ya vuelvo a estar muy a gusto. ¡Oh, no! ¿Pero qué es ese ruido? ¡Me ha vuelto a despertar! ¡Ah! ¡Pero Mini! ¿Aún tienes los tacones puestos? ¿Pero no ves que hacen mucho ruido? ¡Ah! ¡Me has despertado, Mini! ¡Que estaba durmiendo! ¡Ay, Miki, perdona! ¡No me he acordado! ¡Lo siento! ¡No quería despertarte! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Parece que va a ser imposible dormir! ¡Sí! ¡Venga! ¡Ya está! ¿Ves? ¡Ya estamos en cama! ¡Venga! ¡Vamos a dormir! ¡Ah! ¡Espero que esta vez sea de verdad! ¡Ah! ¿Eh? ¿Pero qué ha sido ese ruido? ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Otra vez no! ¡Ah, qué será! ¡Viene de abajo! ¡Voy a ver! ¡Pero Pluto! ¿Pero qué haces ahí en la nevera? ¿Tienes hambre? ¡Pero que no son horas! ¿Qué te he dicho antes? ¡Ah, ya me he enfadado! ¡Me has vuelto a despertar! ¡Pero no! ¡Suelta! ¡Vamos, bájate! ¡No, no quiero jugar ahora! ¡Vamos! ¡Te estoy diciendo que estoy enfadado! ¡Venga, vuelve a tu sitio! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Quédate ahí! ¡Y no te vuelvas a mover! ¡Hasta que llegue la hora de despertarse! ¿Eh? ¿Pero qué hora es? ¡Ay, no! ¡Ya es hora de levantarse! ¡Ah, pero si no he dormido nada! ¡Ah, estoy cansadísimo! ¡Ay, ahora tengo que ir a la reunión así! ¡Qué desastre! Bueno, tengo que irme rápido. ¡Ay, por lo menos puedo ir en coche! ¡Hoy no tengo que ir en bus! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, vamos allá! ¿Eh? ¿Pero no arranca? ¡No! ¿Pero qué ha pasado hoy? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¡Ah, no! ¿Qué hago ahora? ¡No voy a llegar a tiempo! ¡Ah, qué desastre! A ver si lo puedo arreglar. Miki, ¿pero todavía estás aquí? ¿Te vas a llegar tarde? ¿Por qué no te has ido? ¡Ah, Mini! ¡No funciona el coche! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Ah, no! ¡Ay, pues yo no te puedo llevar! ¡No tengo cómo! ¡Sí, ya lo sé! ¡Ay, no voy a llegar si voy en bus! ¡Ah, ¿por qué no vas en el tractor? ¿Qué? ¿En el tractor? ¿Pero tú estás loca? ¡Ah, venga, Miki, que no tienes otra opción si no vas a llegar muy tarde! ¡Ah, eso es cierto! ¿Pero en el tractor? Bueno, Mini tiene razón. No tengo otra opción. Así que vamos allá. Bueno, a ver. Espero que esto vaya más rápido porque si no, la gente me va a decir de todo. Vamos, venga, apura, por favor, que tengo que ir a trabajar. ¿Cómo vas tan lento? Sí, claro. ¿Y cómo vas en tractor? Que no se puede conducir en tractor por aquí. Pero vamos a ver, que estás haciendo una cola enorme. ¡Ey, alto, alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Pare, pare! ¡Pare, vamos! ¡Oh, sí! ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Que no puedes meter un tractor por aquí. ¿Cómo se te ocurre? ¡Oh, lo siento! Es que llegaba tarde a una reunión y mi coche no encendía. No tenía otra opción. Es que en el bus llegaba tarde. Pues, lo siento mucho, pero no puedes circular con el tractor por aquí. Estás interrumpiendo el paso. ¿No ves qué lento va? Sí, ya lo sé. ¡Oh, lo siento mucho, gente! De verdad, pero tengo que llegar. Bueno, de momento, apártalo a un lado, ¿vale? Tienen que pasar los demás. Sí, vale, vale. Lo aparto ahora mismo. Venga, vamos, circulen. Vamos, pasen, pasen. Vamos. Vale, ya está. Oh, lo siento mucho, de verdad. Gente, por favor, déjeme ir, que llegó tarde. Bueno, lo siento, pero no puedes llevarlo tú. En todo caso, lo puedo llevar yo. Y tú, pues siéntate atrás y yo te llevo. Pero después tenemos que hablar muy seriamente de esto. Oh, vale, gente, me vale así, pero necesito llegar. Vale, venga, está bien. ¿Cómo vas ahí? Oh, pues no se va tan mal. Al final parece que el día no va a acabar tan mal. Y ahora Miki pregunta, ¿quién me despertó primero, Pluto o Mini? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Qué estará haciendo Miki? Me apetece un montón andar en bici. Seguro que a él también, aunque solo tenemos una. ¡Oh, bueno! Le voy a preguntar a ver si le apetece. Hola, Miki, ¿qué estás haciendo? ¡Hola, Mini! Pues estaba viendo la tele. ¿Por qué? Ah, bueno, porque me apetece un montón andar en bici. ¿Te apetece ir al parque y damos una vuelta?
¿En bici? Pues la verdad es que no lo sé, pero solo tenemos una, ¿verdad? La tuya. Sí, bueno, eso es cierto, pero podemos ir andando y después allí damos una vuelta a cada uno. No sé, es que me apetece mucho. Ah, bueno, claro, pues no lo sé, pero oye, ¿por qué no hacemos otra cosa? Vamos al parque y damos una vuelta con Pluto. ¡Ja! Podemos jugar un rato con él. Ya, bueno, vale, sí, pues podemos ir con Pluto. ¡Claro, perfecto! ¡Ja! Es que solo teniendo una bici, pues un poco complicado. ¡Ja! ¡Venga, Pluto, vamos al parque! ¡Ja! ¡Vamos, chico, chico! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué contento estás! Ya sabes que vamos a ir al parque, ¿verdad? ¡Ja! Vale, pues venga, vamos. Pluto, ¿quieres jugar? ¡Mira qué he traído! ¡Ja! Vale, te voy a tirar el aro y tú tienes que ir a buscarlo. ¿Qué te parece? ¡Ja! ¡Qué bien! Así puede correr un rato y después está cansadito y duerme genial. ¡Claro, claro! ¡Es perfecto! ¡Venga, Pluto, vamos allá! ¡Una, dos y tres! ¡Ja! ¿Pero dónde está el aro? ¡Oh! ¡Pero si lo tienes tú! ¿Me lo has cogido? ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Estás juguetón, eh! ¡Ja, ja! Vale, venga, vamos a intentarlo otra vez. Pero esta vez no me lo cojas. ¡Ja, ja! ¡Venga, ya va! ¡Una, dos y tres! ¡Ja, ja! ¡Corre, chico! ¡Muy bien! ¡Me lo has traído! ¡Perfecto! ¡Ja! ¿Y ahora qué podemos hacer? ¡Ay, qué buen chico! ¡Te lo ha traído! Si es que este perro es encantador. ¿Lo ves, Mickey? ¡Claro! ¡Ja! ¡Es mi mejor amigo! Bueno, Minnie, yo creo que nos vamos a la cama porque estamos muy cansados. ¿Tú qué vas a hacer? Ah, pues yo me voy a quedar un rato en el salón, que quiero mirar unas cosas en el ordenador. Ah, bueno, vale, pues te espero arriba. Ah, bueno, buenas noches. Buenas noches, Mickey. Adiós, Pluto. Ay, voy a mirar bicicletas, así le puedo comprar una a Mickey y podemos ir de paseo los dos. ¡Qué bien! A ver qué puedo encontrar. Ay, esta es perfecta y no es muy cara. Ah, perfecto, la voy a comprar. Además llega mañana. Genial, así la puedes estrenar mañana ya conmigo. Ay, el timbre. Ay, no te preocupes, Mickey, ya voy yo. ¿Qué? ¿Pero qué aquí lleva estas horas? ¡Qué raro! No te preocupes, seguro que es de correos. ¿Pero a estas horas? Ah, bueno, vale, está bien. ¿Pero dónde estará Minnie? ¿Por qué tarda tanto en subir? ¿Quién habrá llamado al timbre? ¡Voy a mirar! ¡Ah! ¿Dónde estará Minnie? ¡No la veo! ¡Minnie! ¿Quién ha llamado? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Una bicicleta? ¡Ah! ¿Y qué hace esto aquí? ¡Si no es la tuya! ¡No! ¡No es la mía! ¡Es que te la he comprado yo! ¡Es un regalo! ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh, no! ¿Pero por qué me has regalado una bicicleta, Minnie? Ay, es que me apetece mucho andar en bici contigo y solo tenemos una y quería regalarte esta. Espero que no te parezca mal. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Claro que no! Es que es muy bonita, sí. ¡Muchas gracias, Minnie! ¡Qué bonita es! Sí, bueno, ¿y por qué no la vamos a estrenar? ¡Venga, porfa, porfa! ¡Ah, claro! Bueno, ¿ahora? Sí, claro. Vale, claro, sí. Venga, vamos al parque. Venga, Pluto, chico, vamos, vamos. Vamos al parque, que Mickey va a estrenar su bici nueva. Así me gusta. Venga, vamos. Vale. Bueno, pues estamos aquí. ¿Y ahora qué? Pues ahora estrena la bici. Venga, súbete ya, da una vuelta. Claro. Vale, a ver. Bueno, ya voy, ya voy. ¿Cómo era esto? Ya estoy de pie. ¡Allá voy! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Au! ¡Mickey, estás bien! ¡Te has caído! ¿Te has hecho daño? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Tranquila! ¡Estoy bien! ¿Pero cómo te has caído? ¿Cómo es posible? ¡Ah, bueno! Creo que tengo que confesarte algo, Minnie. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Pues la verdad es que yo no sé andar en bici. ¡Nunca he aprendido! ¿Qué? ¿De verdad? ¡Ay, no lo sabía! ¡Lo siento mucho, Mickey! ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Oh, bueno! ¡No quería decírtelo! ¡No sé! ¡Me daba vergüenza! ¿Pero por qué? ¡Si no pasa nada! ¡Hay mucha gente que no sabe! ¡Pero ojo! ¡Pero la próxima vez dime estas cosas! ¡Porque si no, luego pasa esto! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Minnie! ¡Te lo contaré todo! ¡Lo que pasa es que, pues, me daba vergüenza no saber! ¡Pero ahora puedo aprender! ¡Claro que puedes aprender! ¡Yo te enseño! ¡Y así después podemos ir a dar una vuelta juntos! ¡Claro! ¡Ja! ¡Me parece perfecto! ¡Muchas gracias, Minnie! ¡De nada! Y ahora Mickey pregunta... ¿Qué le tiraba a Pluto para que fuera a buscarlo? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Quieres ver más vídeos de Parque de Juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no te quieres perder ni uno solo, solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.